Friday. Is everybody ready? Me and the devil gonna take you on a long and evil ride. Well, we're all in the cosmic movie, you know that? That means the day you die, you gotta watch your whole life, recurring eternally, forever. So you better have some good incidents happening in there, and a fitting climax. And a fitting climax. Ha 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 ha. Some good times, those good little times, they're absolutely, positively under the ground, under the ground. As long as I got breath, the death of rock. Me llevó a Los Ángeles, me invitó a su concierto porque ellos tenían un disco muy fuerte que se llamaba On the Road Again, pa pam pa para pam pam pa pam pam, ¿no? Entonces ya me invitó, Ken Heath, claro, me invitó. Echar una paloma, toqué un blues, que soy muy bueno para el blues, porque en eso me he dedicado. Y entonces ya, y la gente me aplaudió, entonces ya me subí, iba subiendo y estaba Jim Morrison, el Jim Morrison viéndome ahí, cabrón. ¡Wow! Sí, y me dijo, eso no, o sea, nunca le entendí lo que me, nunca le entendí lo que me dijo, pero nos decimos, beer, sí, beer, ya nos subió a su camerino y seguía platicándome, pero nunca supe que lo acabé de conocer y yo no sabía ni qué pedo. Habían abierto un lugar que se llamó El Fórum. Cuando vinieron, sí, sí, sobre insurgentes. Cuando vinieron, sí. Entonces el Jim Morrison se salió a buscarme a donde yo estaba tocando, cabrón. Al Terraza Casino. Pues a 2 cuadras del Fórum. Y entonces con la fiesta y con la bendición de Dios, porque no encuentro otras palabras ni ninguna otra razón, estaba el Juan Carlos Alatorre afuera de Terraza Casino por el Gallito. ¿Te acuerdas dónde está el Gallito? Ahí en su gente. Entonces una noche yo llegaba temprano para meterme, para no pagar. Me metía por la entrada de los empleados y pues, conocía a los cantineros, conocía a toda la gente de ahí que trabajaba en el Terraza Casino. Entonces pues me metí, llegué temprano, pues, me pasé al salón donde se bailaba y vi a un chavo greñudo, barbón, medio gordito, era una camisa batik, una camiseta batik. Y pues a mí me llamó la atención, yo siempre he sido muy para platicar con los gringos, ¿no? Y hacer amistad. Entonces ya le pregunté que quién era, que qué hacía y que por qué estaba ahí tan temprano. Y para mis calzones y para mi sorpresa casi me desmayé y me dijo que era Jim Morrison y que iba a tocar más noche en el Fórum. Le di 2 vasos de cerveza, que les echaron un vaso de un caballito de tequila, los submarinos. Y dije, pues se lo voy a invitar a aquel a ver si le gusta, ¿no? No, pues encantado de la vida. Mientras estuvimos allí, nos tomamos el trago, ya pues hizo más noche y él se tuvo que ir. Pero me hice tan cuate de él que me dijo que si quería yo ir a verlo. Digo, pero es que no me van a dejar entrar. Dice, pues si te quieres ir conmigo ahorita, vámonos. Y no, pues no lo pensé 2 veces. Me fui caminando por Insurgentes con Jim Morrison. Él y yo solas. Me mencionabas de Bátiz. ¿Mandé? Me mencionabas a Bátiz. Sí, mencionaba a Bátiz porque ahí tocaba Bátiz. Javier Bátiz tocaba ahí. Y... Entonces Javier, Jim había ido a ver si veía a Javier Bátiz, porque a él le habían comentado que era uno de los mejores músicos de México. Y él lo quería ver y por lo tenía dos cuadras, se le hizo fácil. Pero Javier llegaba hasta las 11 o 12, que era su... empezaba el show. Y entonces pues yo, pues, como vi que dije, no, pues yo me voy con este maestro. Y ya nos fuimos allí, llegamos allí, y por atrás del Fórum, pues estaban a taquear los gallos, por ahí entramos. Y ya me ve que entra él y me detienen a mí, y dice, ¿qué? ¿Ese qué? Y dice, no, él viene conmigo, déjalo pasar. Y dice, ¿qué? ¿Dónde? No, uno así ahí al lado del escenario, atrás de las cortinas, y ahí, ahí lo sientas, y dale una cerveza. Estaba el Juan Carlos Alatorre ahí, mi amigo de la revista Conecte. Víctor Manuel Alatorre, maestro. ¡Ese! Ajá. Tú lo conoces así, luego lo conocen por mil nombres porque se pone, hasta un día se puso Lupita, pero bueno, es otra cosa. No, entonces, estaba el vato ahí sentado y llegó Jim Morrison, le dijo, can you take me to see Javier Bátiz? Y el vato, fíjate, ¿a quién le pidió, no? A la torre, ¿no? Sí, le dijo, I'll take you, y lo llevó. Entraron por mi camerino de Terraza Casino, entraron por mi camerino así por atrás. Y ahí estuvo y me fue a ver todas las noches que tocó Jim en México, en el lugar en el Fórum. Terminaba de allí y yo terminaba, ellos terminaban a la 1 o 2 de la mañana. Yo terminaba a las 4 o 5, a veces hasta las 6, 7 de la mañana en Terraza Casino. Entonces, los 4 o 5 días que estuvo allí en el Fórum, esos mismos días fue a verme Jim Morrison ahí. Y mucho beso y mucho veo después, y o sea, sí, fuimos amigos el tiempo que duramos, ¿no? Me encantó. The death of me, the death of rock is the death of me. Out here we are stone immaculate, stone immaculate. Out here we is stone immaculate, stone immaculate. Can you give me sanctuary? I must find a place to hide, a place for me to hide. Well, we're all in the cosmic movie. That means the day you die, you gotta watch your whole life, recurring eternally forever. So you better have some good incidents happening and a fitting climax. I tell you this, I don't know what's gonna happen, man, but I wanna have my kicks before the whole shithouse goes up in flames.